Buenos días, mi gente. Un día más de pesca. Quiero mostrarle a los seguidores que muchos me preguntan y me dicen que haga un video tirando la balsa. Es un poco difícil porque, como ven, es una pesa muy pesada y entre el compañero y yo es que tenemos que tirarlo. O sea, miren, fíjense bien. Esa es la pesa, ahí está toda la soga, esa es la boya. Pero vamos a hacer esfuerzo, vamos a hacer el intento. Y para que ustedes vean que no es fácil el trabajo de nosotros, los pescadores. Pero es la voluntad de Dios. Vamos a mostrarles. Ya tenemos, como pueden ver, ya está amarrada la pesa de la soga. Agarre ahí, compañero. Yo quiero que la balsa me quede aquí. Para que la balsa me quede aquí, yo tengo que darle para abajo, porque la corriente está para arriba. Para que cuando yo suelte la pesa allá, la soga, la corriente se la va a llevar y la balsa me va a quedar aquí. En este punto. Vamos a correr un poco.
Bueno, entiendo yo, ahí es más que suficiente. Ahora, vamos a ver cómo podemos mostrarle a ustedes. Esta es la polla. Vamos a ver. A ponerlo ahí de un brinco, a ver cómo. ¿Cómo pueden observarla? La fuerza que tenemos que hacer. Vamos. Pégalo. No, pégalo. Dale. 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 Se fue. Así es que se tira. Miren cómo va eso por ahí. Agarre ahí, compañero. Quédate allá mismo, donde tú estás. Hay muchas personas que la tiran de mucha manera, la balsa. Cada quien tiene su estilo. Todavía falta soga por pila ahí. En lo que la soga terica, la que yo eché, le voy soltando un poco aquí también. Pero de que es mucha soga, porque esto es hondo aquí. Aquí hay de profundidad 700 brazas más o menos, hay aquí, de profundidad. Eso es una braza. Ya ustedes de ahí calculan cuántos pies son de profundidad. En un rato, la pesa va a tericar toda la soga que yo eché. Mientras tanto, le vamos echando así. Si hubiese sido un área más bajito, ya había llegado. Pero aquí no, aquí es hondo. Y se va un montón de soga. Se va mucha soga. Día hoy precioso, un día muy manso, un día bueno para trabajar, para traer balsa, para amarrar penca. Muéstrale ahí. Miren todavía cómo está la soga ahí, miren. Ahora es que falta mucha soga por tirar. Pero, como siempre, yo le hago los videos, no es porque yo soy mejor que nadie. Lo hago para que los compañeros aprendan. Para que los fanáticos y amantes de la pesca también aprendan y se vayan desarrollando. Miren la soga, miren. ¿Ven cómo comienza a tericarse? Ahora yo les voy a mostrar algo. Thank you.
Eso tarda buen rato para llegar, porque es hondo. Es hondo, hondo. Mucha soga. Pero da su fruto. Dan su fruto. Es una inversión de dinero, mucho dinero, pero da su fruto a través del tiempo. Siempre hay que tener un cuchillo cerca. Por si cualquier cosa. Miren, ese palo es para eso, miren. Ya llegó. No, todavía. Ese palo es para eso, miren. Para eso. Ahí vamos controlando. Ahí la presión me está avisando que ya está llegando. Va perdiendo presión. No es fácil. A lo que pensaban que era fácil. Pero si hubiera sido un área bajita, ya hace mucho había llegado. Pero es hondo, aquí es bien profundo. Estamos hablando de algunas 700, 750 brazos de profundidad. O sea que no son dos pies. Y ahí la presión me avisa que ya está llegando. Ya llegó. Y lo lindo del caso, enséñale, mira. No le hemos tirado bien. No le hemos tirado bien y miren. Enséñale ahí, mira. No lo hemos tirado, miren, y ya hay pescado. Y no lo hemos tirado, miren, y ya hay pescado, miren. Bueno, ya llegó, ven. Ahora hay que echarle, por lo menos, 60 brazos. 2, 3, 4, 5. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Como hay un nudo, vamos a echarle ahí. ¿Por qué la mocho? Sencillo. Ahora hay que ponerle lo que le decimos trampa. Vamos a amarrarla un segundo ahí. En lo que ella vuelve a aterir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Miren, eso se llama trampa. Ahora yo le voy a poner 25 brazas en 2. ¿Por qué nada más 25? Siempre le ponemos 60 o 50. Porque esta es una soga fina, esta es una soga número 5. Entonces, después de esta 25, yo le voy a poner una número 6 que traje, que es más gorda. La corriente flojó mucho. Ahorita estaba un chin más. Sin mateza ahorita estaba. Nudo y nudo. Más bueno es coger dorado. Coger atunes. Coger aguja. Coger carite. Ven, ahí va a salir doble. Entonces, si a una yo le eché 25, a otra le echo por lo menos 29 o 28. Porque ahí va a quedar una tericá y una floja. Cuando la picúa, la barracuda o los caritios, los petos, mochen una soga, va a quedar la otra. Y eso permite que la balsa no se pierda. Y tú te das cuenta cuando le mochan una soga, una trampa.
Si quiere, luego le hace lo mismo, se la pone doble. Ven. Esta fue la que le eché 25. Ahora esta, 1, 2, 3, 4. Eso es. Tiene que haber una más abierta que otra. Ya, ahí terminamos ya. Miren, yo traje una soga número 6, que es la más gorda, y por eso se la vamos a poner arriba. De esta le vamos a echar 50. Ya yo la tengo marcada por ahí. Se lo están viendo muy difícil, ¿verdad? Pero realmente es porque le voy a adaptar también esta arriba. Si no, ya ahí el trabajo se había terminado. Ahí está la marca. Ven, que más gorda. Miren, la que le voy a poner ahora es más gorda que la primera. Ah, que coge mucho dorado. Coge mucho marlin, coge peto, coge esto. Más lindo que se ve de afuera. Pero la corriente está flojita ahí. Eso vemos ahora. Sí, está floja, que cuando viene a ver la balsa lo que le queda bien abajo. Y ahorita estaba jalando, sí, un poco. Estaba jalando bien. Esta estaba más fuerte, ahora está floja la corriente. Ah, sí, él coge mucho pescado. Que trabaja aquí afuera. Fíjense, ven, que hay una más floja que otra.
vino la corriente. Salió de repente. Ahora viene la mejor parte. Venga. Como le digo, se ve que da mucha brega, pero también es porque lo estoy haciendo todo solo. Por eso le decía que esto es un trabajo de dos. Esto es un trabajo de dos compañeros. Pero gracias, papá Dios, ya esa está. Ahora hay que ponerle la vida, que es la... Ven. Se quedó la... un pedacito de esta hasta mañana, entonces mañana le traemos la quemada. Esa es la doble. Está muerta, muerta la corriente. Flojó de repente. La balsa no va a quedar bien abajo. Esa es la vida de la balsa. Sin eso la balsa no hay nada.
la hija. Ya se quiere ir a producir. Esto es lo que hace que la penca se mantenga. A flote. Bueno, mi hija, muchas bendiciones. Esperemos que nos sirva de mucho fruto, que nos brinde buenos peces para hacerle video a los seguidores. Mírenla ahí, la balsa. Cuando ahorita ella aterrique toda la soga, entonces ya se para. Ahorita yo le hago un video de allá para acá cuando ya ella coja su posición o le tiro una foto. Así que ya ustedes saben, mi gente, nada es fácil en la vida. Todo es un sacrificio, eso es un sacrificio que hay que tomarlo, hay que hacerlo para uno poder tener fruto, como siempre. Bendiciones para todos y recuerden, suscríbanse a mi canal de YouTube, Oscar Pesca, y el papá de la pesca en mi página de Facebook. Bendiciones para todos.